Tu esencia, tuyo es mi corazón. Hola, mis amados, ¿cómo les va? Otra vez, un miércoles con ustedes. Qué bueno es realmente estar en estas cosas del Señor. Los miércoles es el día de estudio bíblico, así que hoy vamos a continuar con lo que la pastora comenzó el miércoles pasado, que fue la introducción al Sermón del Monte. Y hay dos lugares en la Biblia donde se puede ver una enseñanza de vida bien marcada. En realidad la Biblia toda es vida, es una enseñanza de vida. Pero sí podemos decir que tanto los proverbios como el Sermón del Monte tienen algo especial. Realmente significan mucho de, como decía la pastora el miércoles pasado, del corazón de Cristo, de lo que hay en su corazón y lo que quiere para cada uno de nosotros. Y los proverbios son la gran sabiduría que Salomón le pidió a Dios y que Dios se la otorgó, y él las volcó en estos proverbios que realmente son imperdibles, son de un valor incuestionable, un valor de vida tremenda, de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, pero el Sermón del Monte es tremendo porque fue el mismo Jesús el que estuvo ahí, en ese monte, el que estuvo ahí enseñando tantas cosas, tantas reglas, normas de vida que realmente tenemos que captar, ¿no es cierto? Y durante unos cuantos miércoles vamos a estar desarrollando y desmenuzando este hermoso Sermón del Monte. Así que yo les animo a que no dejen de verlo cada miércoles. Simplemente quiero hacer una oración para poner esto en sintonía, en la sintonía correcta, en la sintonía de Dios. Padre, gracias, toda la gloria y la honra para ti. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos de esta congregación hermosa de Vida Nueva, y aún de cada uno de los que se conecte y por cada medio lo pueda ver, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea en cualquier momento, pero que lo pueden ver y pueda llegar esta enseñanza a sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres único, tú lo mereces todo, tú eres el único a quien verdaderamente adoramos, y toda la gloria y la honra es para ti. Y en el poderoso nombre de Jesús, que mis palabras, Señor, sean guiadas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y así vamos a empezar, porque este Sermón del Monte comienza, si bien la pastora hizo la introducción de todo en general, ahora vamos a empezar a desmenuzarlo. ¿Y con qué empieza? Lo primero son las bienaventuranzas. ¿Qué
hermosas son las bienaventuranzas. Y estas son una sencilla forma de expresión con una profundidad de pensamiento que atrapó y atrapa a muchas generaciones de cristianos. Antes de considerar las bienaventuranzas una por una, vamos a ver un par de puntos importantes. Primero, las personas a las que está dirigida. No existen 8 o 9 grupos, porque en realidad la mayoría de esos son 8 bienaventuranzas, y podemos ver que cuando empezamos a decir, a leer bienaventurado, bienaventurado, hay 9. Pero claro, la número 9 está bien juntita y asociada a la número 8, por eso hablan de 8 bienaventuranzas. Como les decía, no existen 8 o 9 grupos diferentes, o sea, no, los mansos, misericordiosos, con hambre u otros llamados a ser perseguidos, son más bien 8 cualidades del mismo grupo, por quienes a la vez son mansos, misericordiosos, son pobres de espíritu y de limpio corazón, lloran y tienen hambre, pacifican y los persiguen. A la vez, las bienaventuranzas detallan la concepción de Cristo sobre lo que en esencia debe ser cada cristiano. Es una enseñanza tremenda, tremenda, realmente. Y también lo que tenemos que ver son las promesas, o sea, mejor dicho, las bendiciones que prometen, ¿sí? O que prometen cada bienaventuranza. Y a cada persona que se refieren las bienaventuranzas, como su nombre lo dice, se la declara bienaventurada o bendita. Ahora, la palabra griega que se usa en este caso es makarios, que significa feliz. Por eso algunas traducciones que usted puede leer, en vez de decir bienaventurado, dice felices los o dichosos los. Comienzan de distinta manera, pero todas quieren decir de alguna manera lo mismo. Pero es importante que veamos que la traducción de ese makarios, de esa palabra griega, quiere decir felices. Y varios comentaristas han explicado cómo la prescripción de Jesús para la felicidad humana. La han explicado de esa manera, como que era la prescripción de Jesús para la felicidad humana. Porque en realidad es un error, ¿no? Es un error serio interpretar makarios como felices, porque la felicidad es un estado subjetivo, en tanto que Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre estas personas. No está declarando cómo se sienten felices, ¿sí?, sino cómo Dios las considera y lo que son por eso. Como Dios las considera, son bienaventurados o benditos. No está refiriéndose a una felicidad como aquí nosotros la entendemos, ¿no? De estar felices, de estar porque si no tendría algunas contradicciones, y ahora lo vamos a ver. ¿En qué consiste esta bendición? Esto sí es importante saberlo. La segunda mitad de cada bienaventuranza, de cada una de ellas, lo esclarece. Fíjense que dice siempre bienaventurados los, y después dice porque, en esa segunda, después de ese porque, ahí se esclarecen verdaderamente las bendiciones. Estas personas poseen el reino de los cielos, heredan la tierra, los que lloran son consolados y los que tienen hambre saciados, reciben misericordia, ven a Dios, son llamados hijos de Dios. Su recompensa celestial es grande y todas estas bendiciones vienen juntas. Pasemos a las bienaventuranzas.
La número uno, dice: los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vimos que pobre no se refiere a una necesidad material, sino que en este caso, pobreza tiene visos espirituales y se identifica con dependencia humilde de Dios. Y hablamos de humildad. La palabra humildad va a atravesar permanentemente estas enseñanzas. Y qué casualidad, casualidad no, pero que estamos justamente con la iglesia viendo en este tiempo un manual que se llama 6 semanas de humillación espiritual. Y tenemos que aprender a ser humildes espiritualmente. Como pobres en espíritu, no nos corresponde otro lugar excepto aquel al lado del publicano de la parábola de Jesús, que clamaba sin alzar los ojos: Dios, sé propicio de mí. Se golpeaba el pecho: sé propicio de mí, pecador. Arrodillado y mirando el suelo, sin alzar los ojos: Dios, sé propicio de mí, pecador. Como escribió Calvino, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu. Qué maravilloso, ¿no? Y segundo, la segunda bienaventuranza está hablando de: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podríamos decir, es como una contradicción, ¿no? Podríamos llamarla también felices los infelices, porque bienaventurados los que lloran. Si estamos llorando, generalmente no estaríamos tan felices. A veces se puede llorar de felicidad y de gozo, pero no siempre. Entonces, pero veamos a quiénes se refiere fundamentalmente, a quiénes se refiere esta bienaventuranza. No a los que primordialmente lloran por la pérdida de un ser querido, sino los que lloran la pérdida de su inocencia, de su justicia, de su respeto propio. Es la aflicción que produce, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos arrepentimos, por eso el arrepentimiento es la llave para ser perdonados, para ser justificados. Por eso estas bienaventuranzas realmente salen del mismo corazón de Cristo, y es lo que espera de cada cristiano. Por eso, cuando tenemos ese arrepentimiento, esa aflicción, en realidad nos causa llanto, porque nos acordamos verdaderamente de cómo hemos vivido. Cuando logramos de espiritual, es un llanto de arrepentimiento. Por eso dice que bienaventurados los que lloran de esa manera, porque ellos recibirán verdadera consolación. Qué hermoso es esto. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así, otra es lamentarse y llorar por eso, porque ahí es cuando verdaderamente sentimos que hemos estado equivocados y nos arrepentimos, y por eso lloramos porque yo quisiera haberme dado cuenta antes de este reino precioso, haber entendido antes que alguien me hubiese explicado estas bienaventuranzas, ¿no es cierto? La tercera dice: los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso es igual al adjetivo griego praus, que significa suave, humilde, considerado, cortés, y por supuesto el ejercicio del dominio propio
sin el cual estas cualidades serían imposibles. Imposibles. Parece importante notar que en las bienaventuranzas los mansos vienen entre los que lloran por el pecado y los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense cómo se van asociando las bienaventuranzas, porque si nos vamos a la que sigue, que es la número 4, dice: los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, esta tiene mucho que ver también con la anterior. Por eso decían que es, no hay distintos grupos. Yo no puedo leer, esta es la que me toca a mí, o esta es la que le toca a fulano. No, todas las bienaventuranzas tocan a todos los cristianos por igual. Dice que espiritualmente pobre, y el que espiritualmente tiene hambre, ya habían sido asociados de antes. Por eso viene una asociada a otra. Son benditos ambos. Dios satisface a los que Dios satisface. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Sabemos que la justicia viene del único justo, del único justo. No nos podemos fijar en la justicia humana, estamos hablando de una justicia sobrenatural, la justicia del ser supremo, que es Dios. Y esa justicia realmente es para tener hambre de esa justicia, porque si tuviéramos todos esa justicia, si en el mundo existiera esa justicia, ¿cuán distintas serían las cosas, no es cierto? Realmente, pero no es así, porque lamentablemente la justicia terrenal está totalmente corrompida en todo el mundo. No estamos hablando de aquí, de nuestra Argentina querida, sino de todo el mundo. Y por eso tenemos que tener hambre y sed de justicia, de la verdadera justicia, la justicia de Dios. La que sigue, la número 5, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia es compasión por la gente en necesidad. El sustantivo eleos, que quiere decir misericordia, tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción, todos ellos como resultado del pecado. Y charis es otra palabra griega que significa gracia. Y aquí está la diferencia entre gracia y misericordia, porque la gracia siempre tiene que ver con el pecado y la culpa, la culpa misma. La una, o sea, la misericordia, proyecta alivio, y la otra, perdón. La una cura, sana, ayuda, pero la otra limpia y restaura a la posición anterior, a la posición original. Por eso es tan importante el perdón. Y los misericordiosos, ¿quiénes son? Son los que han recibido misericordia y por ende tienen que dar misericordia. El mundo no es misericordioso. El mundo no es misericordioso. El mundo prefiere aislarse y ponerse a salvo de los dolores y calamidades de los hombres. Pero aquellos que muestran misericordia la encuentran. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Y no podemos pretender habernos arrepentido de nuestros pecados
si no tenemos misericordia hacia los pecados de quién? De los demás. O sea, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos por misericordia somos perdonados. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia con los pecados de los demás. La número 6, la bienaventuranza número 6, son los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A ver, resulta obvio que las palabras de corazón indican la clase de limpieza a la que Jesús alude, ¿no? A la que Jesús se refiere. ¿Por qué? Sabemos que cuando habla de corazón, no está hablando de este órgano que tenemos, que bombea la sangre, que es vital para la vida, ¿sí? Por eso se hace referencia a él. Pero en realidad, el corazón, la limpieza a la cual se refiere Jesús en esta bienaventuranza, es a la limpieza integral, a la limpieza que generalmente está aquí adentro, es la limpieza de nuestra alma, que realmente necesita ser limpia y pura. Fíjense que cuando hay un salmo que dice: ¿quién podrá subir al monte o permanecer en el lugar santo? ¿Quién? Los limpios de manos y puros de corazón. O sea, siempre está refiriendo a algo que habla de nuestro ser interior. Y claro, cuando nosotros tenemos un limpio corazón, es justamente cuando vamos a tener hambre y sed de justicia, cuando vamos a ser pobres en que en espíritu, porque nos humillamos. El ejemplo más grande de humillación es el de Jesús, cuando dice que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque antes se había despojado de toda deidad, no consideró su deidad como algo a qué aferrarse. Él se despojó, se hizo como nosotros, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Tremendo, ese es el ejemplo más grande que tenemos de humillación. Por eso los de limpio corazón primero son los que se humillan. Solo los de limpio corazón verán a Dios, dice la palabra. Lo ven ahora con los ojos de la fe. Hoy lo podemos ver. Podemos ver a Dios en fe, podemos verlo porque lo sentimos, porque lo tenemos cerca y porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces, ahora lo vemos con los ojos de la fe. Y verán su gloria en aquel día, porque solo los plenamente sinceros podrán soportar la deslumbrante visión, cuya luz hará desvanecer las tinieblas del engaño y cuyo fuego consumirá toda simulación. Qué lindo, ¿no? Toda hipocresía, toda careta, el fuego mismo del Espíritu Santo lo destruye, lo consume. Vamos rápido porque si no se hace largo. El 7 es los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, la secuencia del pensamiento de limpieza de corazón a pacificación resulta natural. Si tenemos ese limpio corazón, ese corazón que prometió poner Dios en nosotros, y lo atesoramos y lo ponemos por obra, es algo que es natural que seamos pacificadores. Todo cristiano, según esta bienaventuranza, está llamado a ser pacificador tanto en la comunidad como en la iglesia. Está
estamos llamados a la paz, debemos procurar activamente la paz, debemos seguir la paz con todos, y así, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Y esa paz solamente la podemos tener cuando realmente somos limpios de corazón. No hay otra forma. Por eso, qué importante es que cada bienaventuranza esté enganchadita con la otra. Todas las atesoremos y las podamos poner por obra. Vamos por la última. En realidad hay 9 que dicen bienaventuranza, pero esta última, este autor, John Stott, dice que hay 8, porque después en los versículos 11 y 12, que es hasta las bienaventuranzas, son del Mateo 5, como lo dije al principio, Mateo 5, del versículo 3 hasta el 12. Y en el versículo 10 estaría la bienaventuranza. De bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11 y el 12 tienen que ver con esto. En verdad, algunos toman la iniciativa para oponerse. Siempre se puede oponer a nosotros, a lo que queremos hacer según Dios, según su diseño. Entonces, y en particular, muchas veces para denigrarnos, calumniarnos. Esto es por nuestras debilidades, por nuestra idiosincrasia. No es por nuestras debilidades, nuestra idiosincrasia, sino por causa de la justicia. A eso es lo que dice el versículo 10. La bienaventuranza dice que los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Y también dice por mi causa en el versículo 11. Es decir, que porque ellos encuentran, ¿quiénes? Los que se nos oponen, encuentran desabrida la justicia que a nosotros nos causa hambre y sed, y porque han rechazado al Cristo que nosotros procuramos seguir. La persecución es simplemente la colisión entre dos sistemas de valores irreconocibles entre sí. Que realmente es imposible, no tienen nada en común, pero sin embargo nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser de limpio corazón, tenemos que tener esa mansedumbre para que ante la denigración que pueden causar, las calumnias, ante esa oposición, ante las cosas que nos dicen injustas, no reaccionar, sino ser de esos que oramos y bendecimos. Amén. ¿Cómo esperaba Jesús que reaccionaran sus discípulos ante la persecución? El versículo 12, que es el último, dice clarito: gozaos y alegraos. No debemos desquitarnos como lo haría un no creyente, ni ponernos de mal humor como lo haría un niño. Nosotros solo tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, pero no por esos berrinches que nos enojan o ponernos de mal humor. Quizás esta última bienaventuranza sea una de las que más nos cueste, porque qué difícil es poner la otra mejilla, ¿no? Pero la palabra de Dios nos va, por eso nos va llevando desde
pobres en espíritu, a los que padecen persecución. Fíjense que todas las bienaventuranzas tienen que ver una con otra. Y si vamos cumpliendo una con la otra, vamos a llegar a esta última, donde seamos perseguidos, vituperados, pero que de alguna manera no nos ofendamos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No, no es imposible. Por eso les digo que qué gloria a Dios podemos dar por este tiempo que estamos viviendo, donde buscamos más de Dios, donde nos humillamos más, donde estamos aprendiendo con estas 6 semanas de humillación cómo nos debemos humillar y cuántas cosas debemos sacar de nosotros para verdaderamente ser limpios y puros de corazón. ¡Qué maravilla! No los quiero entretener más, se va a hacer muy largo, así que simplemente voy a orar para que el Señor, Padre de toda gloria, de toda alabanza, tú eres el Rey justo, el Rey que nos permite tener, poder atesorar cada una de estas bienaventuranzas. Señor, que esta palabra, cada una de estas bienaventuranzas, sea una semilla poderosa que caiga en buena tierra. Bendigo la vida de cada uno de los que va a escuchar este mensaje. Y bendigo a esta hermosa y preciosa congregación de Vida Nueva. Gracias, 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 papá. Realmente es un placer poder dar tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo y hasta cualquier momento.